Con el acto protocolar de entrega de la declaración del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, a cargo de la señora Rosa Bueno Mercado, presidenta pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Señora ministra de Relaciones Exteriores, señor ministro de Economía, señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, señora presidenta pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, señor presidente del Capítulo de Chile, señores representantes de los gremios integrantes del CEAP y de los organismos económicos internacionales, señoras y señores. Me complace recibir hoy en Palacio de Gobierno, la casa de todos los peruanos, pero también de los hermanos países que conforman la Alianza del Pacífico, bajo el liderazgo de la señora Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Perú y presidenta pro tempore de Perú de la Alianza del Pacífico. Extiendo también un cordial saludo a los representantes de los gremios que nos acompañan, la Asociación de Exportadores, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú y la Sociedad Nacional de Industrias. Es importante destacar que en pleno respeto a la institucionalidad de la Alianza del Pacífico, en noviembre del año pasado, durante la cumbre empresarial realizada en México, la presidencia pro tempore fue transferida al capítulo Perú del Consejo Empresarial. Quiero pedir un fuerte abrazo por ese gesto, por favor. Por ello, me resulta particularmente grato haber recibido hoy la declaración del Consejo Empresarial adoptada precisamente en noviembre último. Este acto protocolar, pero de enorme significado y que será replicado en cada uno de los países miembros, confirma la importancia de la contribución del sector empresarial al trabajo de liderar los gobiernos. En momentos de alta polarización en los que lo coyuntural nos puede distraer de lo importante, ustedes están dando el mejor ejemplo de lo que significa mantener claros los objetivos fundamentales de la Alianza del Pacífico, así como la importancia de seguir trabajando de manera conjunta y con compromiso por bien de nuestros ciudadanos. La Alianza del Pacífico es un proceso de integración que responde a políticas de Estado, a una visión de país. No es un mecanismo que esté sujeto a objetivos o intereses ideológicos o políticos coyunturales. Cuando hace más de 10 años nuestros países decidieron lanzar la Alianza del Pacífico, lo hicieron para crear una convergencia, una comunidad de naciones con objetivos comunes. Lo hicieron para impulsar el crecimiento, el desarrollo y la competitividad de nuestras economías y para hacer una plataforma de integración de cara al mundo. Esas son las grandes metas y la razón de ser de la Alianza del Pacífico, un proceso de integración que ha generado importantes beneficios para nuestros países y en particular para nuestras ciudadanas y ciudadanos. Es en esa línea, con esos mismos principios fundacionales y con las obligaciones contenidas en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, que el traspaso de la presidencia pro tempore del mecanismo al Perú debe producirse en el más breve plazo. Los nuevos retos que nos plantea el escenario internacional y las grandes tareas que tenemos por delante en cada uno de los países exigen una mayor cuota de responsabilidad, compromiso y entrega. Necesitamos que la Alianza del Pacífico se relance, que recupere el brillo, el impulso y el dinamismo para seguir cumpliendo los objetivos y seguir proyectándonos y consolidándonos en el mundo. Queremos avanzar en áreas como salud, educación,
digitalización, autonomía y empoderamiento de las mujeres, incorporación plena de las micro y pequeñas empresas, gestión sostenible, entre otros. En este objetivo será fundamental seguir contando con la contribución del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Ratifico mi compromiso de impulsar un trabajo concertado con el sector privado, sobre la base de un objetivo común que es la generación de beneficios concretos a favor de nuestros ciudadanos, sobre todo las personas más vulnerables. Solo así haremos que la integración llegue a los hogares más humildes y más vulnerables, como queremos todos, como aquel 28 de julio del año 2021, cuando juré el cargo de primera vicepresidenta de la República, juré en nombre de los nadies, en aquellos que no son visibilizados. Hoy, a través de este trabajo en conjunto de Chile, de México, de Colombia y de Perú, hay que visibilizarlos, ponerlos en el centro de la gestión que ustedes van a realizar. El recurso humano debe ser el núcleo de esa fuerza que empuje a la Alianza del Pacífico. Muchas gracias.